Bueno amigos, aquí va a ser la misa del día de hoy, aquí en el aire libre. Si ven toda la gente que ya llegó, es mucha gente. Y pues ya en un ratito va a iniciar la misa, en un ratito. Santo. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Por lo menos se nota que estamos de fiesta, ¿eh? Qué bueno. La fiesta tiene que notarse, tiene que manifestarse. Y no es para menos porque celebramos a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, hoy bajo la advocación de la Natividad. Dios quiso prepararse un espacio para venir a nosotros y lo preparó en la Virgen María. Y por eso hoy la honramos, cerró nuestra comunidad, pero la honramos también con toda la iglesia. Le pedimos a ella que siga abogando por nosotros, para que la fe no muera, para que el amor de Dios sea sentido en todas partes, especialmente en cada corazón. Le pedimos a ella que interceda por nosotros que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh,
ofreceremos esta Santa Misa en honor a la Natividad de la Santísima Virgen María, titular, patrona de la Comunidad del Gozo, todos los devotos de la Santísima Natividad, todos los difuntos, Jesús Galindo, Juana Aguilar, Alejandro Rodríguez, Ricardo Contreras, Marcela Garciola, Javier Llanas, Manuel Llanas, Juan Moisés Llanas, Cayetano Llanas, Tobías Rodríguez, Natividad Ponce, Bernabé Llanas, Asunción Llanas, Juana Ponce, Francisca Padrón, María Galindo, Eduardo Padrón, María Paz Pintor, Enedina Adierna, Manuel Llanas Aguilar, Javier y Alejandro Llanas, Jesús Francisco Alvarado, María Ignacia González, Jesús Llanas Aguilar, Marcela Enríquez Llanas, Rebeca Chávez Soto, Lino Urquiza, Eulalia Patlán, María Fructuosa Urquiza, María Dolores González, María Francisca Álvarez, Bernarda Rodríguez, Cornelio Sandoval, Anastasia Aguilar, Arnulfo Cruz, Ignacio Cruz, Blas Cruz, Estefana Cruz, Antonio Monasterio, Teresa Monasterio, José María Arbizu, Alberto Rangel, Ana María Rodríguez, Nicandra Quintana, Víctor Silva, Miguel Espínola, David Galindo, Jovita Rangel, Eduardo Rangel, María Elena Meléndez. Josafat Sandoval, María Rangel, Manuel Sandoval Rangel, necesidades de las familias, González Urquiza, Manríquez Mares, Rodríguez Reyes, Mares González, Mares Monasterio, Mares Arbizu, Inés Mares, Cruz Arbizu, Elisette Rodríguez, Peregrinación que viene de San Luis, Don Cruz Rodríguez, Consuelo Ledesma, Rocío Zúñiga, Benedicto Jiménez, Ricardo Jiménez, Diana Laura Jiménez, Reina Zúñiga de Jiménez, Porfiria Casas Ramírez, un año más de René Arredondo, familia Arredondo Huerta, la salud de Ángela Llanas, Lucía Llanas, la salud de Samuel Sandoval Rincón. Todos oramos por todos los enfermos, los migrantes, los niños que hoy se acercan por primera vez a recibir el Santo Sacramento de la Eucaristía. Todos los presentes, devotos de Nuestra Señora de la Natividad que se vienen a consagrar la Santísima Virgen María a través de esta imagen bendita en esta Santa Misa, sus trabajos, su familia, su bienestar, salud para ustedes. Pidamos el agua necesaria, la lluvia, buenas cosechas para los siguientes años por la intercesión amorosa maternal de la Santísima Virgen María. Por los que hoy, durante el novenario, han estado participando de estas celebraciones en honor a la Santísima Virgen María, y también por los que no han podido estar, que hubieran querido acompañarnos, han tenido contratiempos o dificultades, y que el otro año sí estuvieron con nosotros. Le aumento la perseverancia de las vocaciones sacerdotales, el Papa Francisco, nuestro obispo, sus intenciones. Oremos. Señor Dios, de quien viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a tus hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Pueden sentarse. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, he aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto,
y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios. Señor. Alaba alma mía al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.